La edad de la mujer es un factor determinante a la hora de establecer el pronóstico reproductivo de una pareja. Todas las mujeres nacemos con una reserva de óvulos determinada y esta reserva se va agotando a medida que avanza la edad. A partir de los 35 años podemos decir que la fertilidad de la mujer empieza a disminuir y es a partir de los 38 cuando observamos un descenso más acusado. Cuando la mujer no consigue un embarazo con sus óvulos propios debido a una cuestión de edad, tanto por un bajo número de óvulos, porque la reserva se va agotando, como por un alto índice de anomalías cromosómicas en los embriones, aconsejamos cambiar de tratamiento. Y el tratamiento más aconsejado en estos casos es pasar a ovodonación, es decir, obtener óvulos de una donante para poder realizar el tratamiento de reproducción. Las donantes son mujeres sanas de entre 18 y 35 años, a las que se les practican pruebas de salud general, serologías para determinar que no haya ningún tipo de infección transmisible a la descendencia, se les hace un cariotipo para determinar que no hay ninguna alteración numérica de los cromosomas, se les practica una citología y una evaluación de la reserva ovárica. El tratamiento de la donante consiste en una estimulación ovárica controlada en la que se administran hormonas de forma diaria para poder estimular a los folículos. Vamos haciendo ecografías de control además cada 2 o 3 días para ver este crecimiento. Cuando los folículos han alcanzado el tamaño adecuado, se programa la punción y se avisa a la receptora para que pueda venir a realizar el tratamiento. Cada donante se sincroniza de forma exclusiva con una receptora, de forma que los óvulos que obtenemos de una estimulación de un ciclo de donante van todos para el mismo ciclo de la receptora. La sincronización se hace en función de las características físicas de la receptora, así como del grupo sanguíneo. Se tienen en cuenta factores como el color de pelo, color de ojos, el tipo de piel, la raza y la complexión corporal. Todos estos parámetros son siempre lo más parecidos a los receptores que podamos para poder ajustarlo en cuanto a estas características. Una vez hemos realizado la punción del donante y hemos obtenido los óvulos, se fecundan con el esperma, bien del marido o bien del banco de semen, dependiendo del tratamiento. De aquí obtenemos embriones, que suelen ser de muy buena calidad y podemos hacer una transferencia de estos embriones bien en un día 3 o bien en un día 5, llevando el cultivo a blastocisto dependiendo de la indicación de cada pareja. Los resultados de los tratamientos con donación de óvulos son muy buenos, dando unas tasas de embarazo que llegan al 65%, ya que estamos hablando de embriones genéticamente sanos y con alto potencial de implantación.